Saludos, estamos a la espera de que se nos una Molinelli, que tuvo un problema técnico tratando de entrar. Lo estamos tratando de resolver. Sé que hay mucha gente asistiendo, así es que le pedimos que nos den unos breves minutos en lo que logramos conectar a José Molinelli, que yo sé que es de sumo interés para todos ustedes. Lo que vamos a estar tratando hoy, mientras logramos que él logre conectarse, es el tema de los terremotos. Como vieron en la pantalla anterior, en Puerto Rico ha habido en los últimos meses una serie de temblores que han afectado la zona más bien suroeste de Puerto Rico. Sin embargo, los expertos advierten que en Puerto Rico pudiese haber un terremoto catastrófico o un terremoto de una gran magnitud. ¿Está Puerto Rico preparado para afrontar ese tipo de evento catastrófico? ¿Está el gobierno preparado? ¿Están las instrucciones dadas para que cuando ocurra esto? Molinelli nos va a hablar de qué sucedería en el momento de ocurrir un terremoto de ese tipo de magnitud. Y está con nosotros también Heriberto Acevedo. Heriberto Acevedo es actualmente vicealcalde de Mayagüez, pero trabajó en el Ejecutivo durante la administración de Rafael Hernández Colón y participó en la confección de el plan para atender este tipo de problemas. Y con él vamos a estar hablando de cómo se preparó ese plan, a quiénes consultaron, cuáles eran las consideraciones que se llevaban, que se tenían en cuenta mientras confeccionaban dicho plan, en qué estaban preocupados, con qué profundidad lo hicieron, para que Puerto Rico pueda valorar si en este momento tenemos ese nivel de preparación y dónde deberíamos de estar ante la posibilidad de que tal evento ocurra. Como estamos teniendo el problema de unir a Molinelli, yo le voy a pedir a Heriberto, voy a empezar con Heriberto, para que él nos relate qué fue lo que se hizo durante esa administración. Sabemos, hemos visto unos terremotos, por lo menos uno por encima de la categoría 6, varios por encima de 5. Muchos por encima de 4 y quién sabe cuántos por encima de 3. Pero lo que no hemos visto es uno categoría 7, categoría 7.5 y lo que eso pueda conllevar. Heriberto, tú estabas en esa administración cuando se tomó la decisión de crear un plan para atender la posibilidad de un terremoto, ¿cómo comenzó aquello? Buenas tardes, José, y a las amigas y amigos que nos permiten la oportunidad de llegar hasta ellos a través de este interesante programa. Un saludo al doctor Vélez Arocho, presidente de la Católica, institución también que es sumamente importante en todos estos procesos de manejo, porque una de las áreas es la preparación y la educación, los estudios para estar debidamente preparados. El problema inicia con lo del terremoto por el tiempo que había ocurrido, el último, ya para 1918, y ya se supone que a los 100 años o 50 años ya estuviésemos sido afectados por esto. Esto le creó una preocupación al gobernador Hernández Colón en aquel entonces. Hoy en día se llama Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, en aquel entonces la Defensa Civil de Puerto Rico. ¿Qué hicimos nosotros y cuáles fueron las instrucciones que manejamos? En primer lugar, nos dimos a la tarea de visitar otros países con experiencias en terremotos. Específicamente fuimos a Estados Unidos, en el estado más activo sísmicamente. Fuimos a California, que es altamente conocido mundialmente por la falla de San Andrés y los problemas que confronta con esto. Allí tuvimos la oportunidad de visitar la Universidad de Berkeley, fuimos a lo que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en ese estado.
fuimos también al manejo de emergencia local de ese estado también, para ver qué y cómo estaban manejando ellos su vida, siendo un estado de tanto alto riesgo sísmico que tenía. Como parte de esa evaluación y entrevista con distintos funcionarios y sector privado también, había en ese estado una comisión de seguridad sísmica que había creado el estado para atender ampliamente todo lo relacionado a terremotos. Esa comisión de seguridad sísmica no existía en Puerto Rico. Y Rafael Hernández Colón pues acogió esa iniciativa de establecer esa comisión que se crea allá para el 1988, la firma específicamente para junio, firma esa donde la integran funcionarios de distintas agencias con responsabilidad en el mismo tema, así como el sector privado en particular. Esa comisión la integraba, para ubicarnos en la composición de la misma, el secretario de Recursos Naturales, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el presidente de la Junta de Planificación, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, y también estaba ARPE entre ellos. Del sector privado había una representación de distintas personas que representaban distintos intereses de la comunidad en términos de la área de riesgo. Estaba el ingeniero José Luis Capacete, altamente conocido, un profesional bien conocido en este país. Estaba en representación también del sector voluntario, que es el que representa al pueblo, que nunca podemos olvidarlo en cuando vamos a diseñar un plan de esta naturaleza. Y mi saludo a él, si debe estar sintonizando, el señor Efraín Aymat, representaba el área de los voluntarios. Estaba el doctor Samuel Díaz, el arquitecto Augusto Gautier, doctor Milton Martínez. Estaba el doctor William McCann, que era la persona que estaba en el recinto universitario de Mayagüez a cargo del proceso de la red sísmica en aquel momento. Estaba también Samuel de San Miguel de San Juan de Seguro. Estaba en representación del área de geología, estaba Ramón Alonso, que era el director del área de geología del Departamento de Recursos Naturales. Y estaba el doctor Leandro Rodríguez, que era catedrático en el recinto universitario de Mayagüez, doctor estructural, a quien el gobernador Rafael Hernández Colón designó como presidente de esa comisión. El propósito de esa comisión obviamente era establecer la política pública, hacer los estudios a profundidad del tema de sismos en Puerto Rico. Dentro de todas esas áreas, pues, la preocupación que existía siempre también era cómo nosotros preparamos al pueblo. Empecé diciéndole que fuimos a California. También como parte de eso, y continúo con esta otra parte, fuimos también a México cuando ocurrió el terremoto de México. En el 1985, fuimos dos años después a ver qué había ocurrido dos años después en México de haber transcurrido ese terremoto. ¿Cómo era la vida allí en México? ¿Qué habían hecho? ¿Qué uso estaban dando los terrenos? ¿Las estructuras? ¿Cómo se estaba manejando todo lo relacionado a eso? También tuvimos la oportunidad de ir fuimos a Denver, en Colorado, donde en Denver, en Colorado, estaba el centro donde registra todos los sismos en el mundo, que está allí, y fuimos a ver y ver cómo funcionaba eso y establecer la comunicación con ese centro. Debo indicarle que mientras me encontraba, me sorprendió, nunca había visto esa de la magnitud, ese sismógrafo que marca los movimientos. Mientras la persona que nos orientaba a nosotros, que fui acompañado por un grupo de personas de aquí de Puerto Rico, funcionarios públicos, nos señala y mientras nos dirigía, dice, en estos momentos acaba de ocurrir un sismo, párate. Y cuando miramos así, llega a una gráfica y me dice, ocurrió en Japón ahora mismo, a tal profundidad, tal magnitud, y todos esos datos los tuvo al instante. ¿Qué nos permitió eso a nosotros? ¿Y tú estabas dónde en ese momento? En Denver, Colorado. Y entonces, ¿qué nos facilitó? Establecimos una comunicación. En aquel entonces no estaba desarrollada en su máxima expresión la red sísmica.
De ese centro nos llamaban de forma inmediata que sentían cualquier movimiento en Puerto Rico o cerca, dónde estaba ocurriendo. Pero esto era, la primera llamada estaba ahí, incluyendo mi propio teléfono, que a mi casa me llamaban a la hora que fuera de la noche. Eso fue también. En adición a eso, también establecimos, celebramos en el 1988 también, una conferencia del Caribe. Una conferencia del Caribe para hablar ampliamente de los manejos de emergencia y terremotos en particular. En esa conferencia participaron unos 32 países del Caribe, llegando a funcionarios hasta Costa Rica. O sea, fue una participación amplia y todos estos países participaron estableciendo lazos de comunicación, de información y de cooperación. Porque en el caso de una emergencia, un desastre, hay tres letras que son claves para manejar esto. Yo les llamo las 13: comunicación, coordinación y colaboración. Esos tres factores tienen que estar presentes siempre y entrelazar los distintos esfuerzos. Sin eso, pues se te va a dificultar. Y eso era lo que pretendíamos. En esa conferencia, y nos acompañó también, que espero que pueda entrar, el doctor José Molinelli. Y participaron otros funcionarios de Puerto Rico y de esos países también en particular, orientando sobre esto. Recuerdo que los participantes de esos países, por eso espero que pueda entrar Molinelli, que realmente estaban impresionados por lo que estábamos haciendo en Puerto Rico y sobre todo por la disertación que hizo en aquel momento el doctor José Molinelli sobre la preparación que teníamos. O sea, que estábamos avanzando hacia el futuro. Les dije que esa comisión, el propósito realmente, no era una comisión operacional. No se vislumbraba que fuera una agencia más de gobierno que estuviera en la calle practicando, haciendo ejercicio. Esa no era la función. La función era realmente profundizar en el efecto que tienen los terremotos y aquellas medidas que hay que tomar, incluyendo lo de construcción y el uso de terreno, que son los problemas básicos. Las demás áreas, pues obviamente cada una de las agencias los tienen. En ese plan, pues se diseña claramente las funciones específicas de cada agencia. ¿Quién va a hacer qué? ¿Qué agencia va a hacer qué? ¿Qué es importante? Pero es importante que qué agencia va a hacer qué, que también en ese proceso de preparar y diseñar ese plan de emergencia, se adiestrara a todos los funcionarios y sectores privados sobre qué hacer ante un evento de esa naturaleza. Que a todo y cada uno se les orientaba. Simultáneamente luego se hacían unas conferencias por regiones, se llamaban POC, Public Officer Conference, para orientar. En esas conferencias no solo participaban las agencias de gobierno y municipios, sino había un factor importante que siempre se le dio participación, que fue a los medios de comunicación. ¿Y por qué a los medios de comunicación? Porque en caso de un desastre de esa magnitud, los medios de comunicación son importantes, llevar la información que en ocasiones le llega a uno primero a través del medio que de la actividad oficial de la agencia que le corresponda. Y eso se hacía. Luego se celebra, entonces, lo que viene el otro paso, que son lo que comúnmente llamamos simulacros, los ejercicios, que era para poner en práctica lo que se diseñó, poner en práctica ese plan y ver cómo funcionaba. De esa forma, tú podías estar corrigiendo cualquier problema, porque el plan es una guía para tú enfrentarte. No está contemplado todo. Pueden ocurrir cosas que no están contempladas. Bueno, Heriberto, eventualmente se hizo un plan, que le llamaron el plan de respuesta ante un terremoto. Y lo que tú estás de que iban agencia por agencia. Yo quiero ilustrarle tú participaste en los trabajos que llevaron a la Comisión de Seguridad contra Terremotos a confeccionar esto eventualmente. Yo quiero que la gente vea lo abarcador que es un plan de respuesta ante un terremoto catastrófico. Yo quisiera que en lo que pongo, nada más su contenido,
que la gente piensa, piense, ¿qué creen que debe tener presente el gobierno cuando, cuando va a ocurrir un terremoto y cómo debe responder a ese terremoto? Y yo les voy a poner las secciones de este plan, y lo hablamos un poco, lo que tú recuerdes de algunas de esas áreas, para que la gente vea las cosas que se tienen que tomar en cuenta. Aquí lo dividían en 20 áreas. La primera, activación de la defensa civil estatal. Entiendo que eso era lo primero. Eso era, ese era el que tomaba la delantera en cualquier reacción. Correcto. Luego, y esto es interesante, habla de la activación de las fuerzas militares. Sin embargo, el plan dice que las fuerzas militares solo la puede activar el gobernador por orden ejecutiva. No tienen autorización para actuar por iniciativa propia. ¿Tú recuerdas algo de eso? Los criterios que estuviesen detrás de esa limitación, de que las fuerzas armadas no pudiesen, las fuerzas militares no pudiesen tomar ninguna iniciativa. Bueno, las fuerzas militares definitivamente, y las activas el gobernador, y con las fuerzas armadas y el gobierno federal, es el gobernador el que las activa. Sin embargo, debo señalar que para atender una emergencia existía un centro de operaciones de manejo de emergencia, donde existen representantes de las distintas agencias que tienen funciones de una índole o de la otra. Dentro de ese comité de emergencia siempre tenía que estar y estaba un representante, en este caso en particular, de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Nosotros recibíamos ayuda y asistencia un poco limitada, sin tener que activar todos los recursos de la Guardia Nacional. Cuando tienen que activarlo en total, uno de los problemas es por el pago, ¿quién les va a pagar a ellos? Y establecen esa situación. La Guardia Nacional de por sí solo no se va a activar. Es una agencia que recibe las instrucciones, son específicas, son directas. El Estado tiene que empezar a manejar la situación con los recursos que tiene y determinar que ya realmente no tiene la capacidad o recursos para enfrentar esa situación en particular. O sea, no se va, Heriberto, perdona, no se va en primera instancia a la Guardia Nacional. No. Tú tienes que hacer una evaluación primero, qué es lo que tiene, cuál es el problema, cuál es la capacidad del Estado. Porque una emergencia puede ser localizada en un área, como ocurre, está ocurriendo ahora, pero puede ser un área más amplia. Y si yo tengo la capacidad para manejarla, la manejo con mis recursos, ¿verdad? Pero por lo general siempre la agencia de Guardia Nacional es una agencia de apoyo, que ha sido siempre, históricamente ha sido esa su función. Y la activa el gobernante, tiene que activar el gobernante de otra forma, solo no lo es. Pero cuando tú miras al principio, activación defensa civil estatal, esa es una agencia que es clave en cualquier emergencia dentro del proceso de coordinación. La agencia de manejo de emergencia no la puedes mirar de defensa civil como una operacional, porque no tiene la capacidad para eso. ¿Por qué? Porque dentro de una emergencia, y la estamos viviendo ahora, pueden haber dos o tres desastres conjuntamente. Tuvimos María, el ejemplo de María. Dentro de María, un terremoto. Dentro del terremoto, una pandemia, una situación sumamente difícil. Entonces, ¿tú qué pasa? Tú tienes que tener una agencia libre, que pueda estar todo el tiempo libre, coordinando los recursos que necesita. Me explico. La Guardia Nacional se le puede asignar, el gobernante decide, le asigna la función de estar dirigiendo ese proceso allá. Fantástico, lo dirige allá. Pero tiene que haber un ente del gobierno que le supla los recursos que necesita esa Guardia Nacional para cumplir con su función. O sea, yo estoy allí en Guardia Nacional, pero aquí estamos pensando en un terremoto, ¿en qué? En que se derrumban unas estructuras, en que hay unas vidas, personas que pueden quedar pilladas ahí, puentes que se incomunican, que puede haber un tsunami, puede haber un fuego mayor, puede haber un escape de gas peligroso. Entonces, ¿quién va a coordinar? Mientras tiene una gente trabajando allí, ¿quién le va a suplir las necesidades que ellos tienen? O sea, que eso tiene que funcionar de esa forma, porque de lo contrario no te va a salir. Entonces, ¿qué pasa? En un terremoto pensamos en muchas cosas, pero la realidad
grave. Y estuve mirando, reflejando que al principio las hablé de México. México tardó hasta casi 10 años en el recogido de los escombros. Sí. Fue devastador, pero es enorme. Lo que te quiero decir es que son tantos los problemas que tienen que tomar en consideración y que tiene que haber un ente coordinador todo el momento que pueda coordinar. Y ese ente coordinador tiene que tener, obviamente, la facultad para activar recursos que tenga, que necesite. O sea, la Guardia Nacional lo activa, la Guardia Nacional me dice, yo necesito aquí 50 camiones de obras públicas. Pues tú tienes la facultad en ley, ese director de manejo de emergencia, para ir donde el Departamento de Transportación y Obras Públicas o aquellas agencias que puedan tener el inventario de esos recursos y hacérselo disponible. No hay pérdida de tiempo. Obviamente, en todo esto, pues, hay dos problemas básicos. En lo de terremoto, y estoy entrando quizás en lo que debió haber sido de no, compañía. Pero él lo vamos a lograr entrar, no te preocupes. Eso. Sí. La realidad es que cuando tú tienes este problema, que te ocurre una situación que te estás preparando para un desastre de esa naturaleza, tú dices, bueno, ¿y qué yo necesito? Yo estoy pensando, en primer lugar, hay un estudio que determine, que esos son los propósitos de la comisión, que determine el riesgo del suelo. Hay un estudio que determine el problema de sismoresistencia de las estructuras. ¿Tienes identificado tú cuáles son aquellas estructuras que son sismoresistentes? ¿Dónde voy a llevar a la gente? La voy a llevar a un campo abierto, pero ese campo abierto tiene que tener vías de comunicación, de acceso, áreas de seguridad también. Bueno, fíjate que una de las áreas, o sea, activación de defensa civil estatal, activación de las fuerzas militares, identificación preliminar del daño, control del tránsito, porque eso se forma, imagínate, reactivación de los servicios públicos, búsqueda y rescate, evaluación de edificaciones, atención de refugiados. Atención de refugiados, que eso lo vimos ahora con los terremotos que hubo en el suroeste, es bien grave. Y es algo que ustedes estaban anticipando que se tenía que atender desde el principio. Yo quiero poner aquí, para ilustrar en forma general cómo era que atendían lo de los refugiados según este plan. Se repartían las tareas. Ya las tareas estaban especificadas. Asignadas de antemano. No es que ocurrió un terremoto y se reúne el gobernador o la gobernadora con el gabinete para decidir quién se va a hacer cargo de quién. No, ya eso está pensado, ya eso está planificado. Entonces, según esto, digo, dice muchas más cosas. Yo solo estoy poniendo aquí por encima. Defensa Civil, en 36 horas y en coordinación con el Departamento de Agricultura, con Servicios Generales y la Defensa Civil Municipal, establecerá las áreas libres de riesgo. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Correcto. Ok, ¿dónde ocurrió este terremoto? El terremoto no va a ocurrir en toda la isla, va a ocurrir en alguna región. Pues lo primero es que la Defensa Civil tiene 36 horas para identificar los lugares, las áreas libres de riesgo. El Departamento de la Vivienda tiene 12 horas para habilitar los refugios. El Departamento de Educación tiene que proveer el equipo y los recursos para la limpieza de los recursos, de los refugios. O sea, no es que a quién le toca la limpieza de los refugios. Ya está dicho, antes de, no ha ocurrido el terremoto y ya está la orden dada, Vivienda, a ti te toca eso. Y tiene que proveer protección a los refugios. Entonces, Servicios Sociales tiene que transportar los refugiados, tiene que registrar los refugiados. Tiene que identificar las necesidades de esos refugiados en términos de alimentación, en términos de vestimenta, servicios sociales, protección, medicina, acueductos, tiene que distribuir agua. Digo, y así muchas otras cosas más. Oye, resumiendo, José Alfredo, la realidad es que cuando está el diseño del plan, ¿qué es lo que hace el plan en sí? El plan lo que hace es que coordina la estructura, los servicios que tiene el gobierno para ofrecer ante distintas situaciones dentro de un desastre. Pues Vivienda, pues si Vivienda tiene la responsabilidad, tiene que asegurarse de que administre esa facilidad. Si el Departamento de Servicios Sociales, que se llamaba antes ahora Departamento de la Familia, tiene la responsabilidad de dar la asistencia, de hacer un screening de la entrega de ayudas que va llegando, de tener un plan de distribución,
de clasificación de ayuda, porque tú no puedes distribuir ayuda sin clasificarla. Y todo eso tiene que estar contemplado. Transportación y obras públicas tiene que tener un control. La policía de Puerto Rico tiene que saber las áreas críticas de riesgo de forma inmediata para empezar el control del tránsito y de seguridad en esa área. O sea, cada agencia tiene esa función que le corresponde hacer. Y siempre, por lo general, ya que empezamos con que el terremoto vas a poner la Guardia Nacional a bregar con eso, que tiene una experiencia, tiene una capacidad, tiene unos recursos, pero hay otros servicios adicionales que tiene que ofrecer a esa gente. Y eso debe estar debidamente definido y coordinado. Tú tienes que tener lo que existían, eran los niveles operacionales en el manejo de una emergencia. Y los niveles operacionales, un nivel central, un nivel regional y un nivel municipal. Que dicho sea de paso, camino hacia el futuro, esa área municipal tiene que reforzarse. Es la primera respuesta, y si no tiene capacidad en lo que llega cualquiera otro, va a haber problemas. Segundo, manejo de emergencia, esa es mi posición bien personal. No respondo a... Yo asumo lo que yo digo en relación a manejo de emergencia y defensa civil en particular. Defensa civil tiene que ser una agencia de coordinación por los tres niveles operacionales y que le responda al gobernante. No estoy pensando en nombre de personas, si uno es bueno, si otro es malo, es la estructura. Ese no debe estar, y esa es mi posición, es personal, no debe estar bajo una sombrilla, que puede ser efectiva, y yo no digo nada, y las personas que la dirigen puede ser lo mejor, pero realmente es una agencia que tiene que tener esa capacidad y tiene que tener una comunicación bien directa con el gobernante en todo momento. La información tiene que llegar de la boca de ese director que está ahí, porque es ese, por ley y por orden, va a activar recursos. De lo contrario, si no activa, no tiene capacidad para activar recursos, una agencia de coordinación es inefectiva. Ahora, Heriberto, ustedes están planificando, pensando, estudiando, visitando distintos lugares con experiencia en terremotos. Están haciendo esto en un momento dado. Estamos hablando finales de los años 80. O sea, han pasado, no, pero había pasado, ya era 70 años después del terremoto del 18. Correcto. Y estamos, o sea, 30 y pico años antes de estos terremotos de ahora. En otras palabras, lo que quiero decir es, ustedes se sentaron a estudiar esto cuando nadie estaba pensando en que podía venir un terremoto. O sea, la ciudadanía, no era un problema que la ciudadanía viera con urgencia. Pero ustedes estaban dándole pensamiento porque esto es algo impredecible, esto es algo que ocurre sin aviso. No solamente es que cuando hablamos de esa comisión sísmica, de seguridad sísmica, estábamos hablando de un proyecto de futuro, de un proyecto que iba a dar continuidad y que tenía una responsabilidad de lograr el máximo de preparación de este país. Esa comisión tenía que hacerle las recomendaciones al gobernante, tenía que hacerle las recomendaciones a la legislatura, de forma para tomar aquellas medidas que fueran necesarias de política pública. Iba bien profundo en ese, tenía la capacidad para buscar y contratar los recursos que fueran necesarios para los estudios que fueran necesarios llevar a cabo. ¿Por qué? Porque generalmente siempre pensamos, cuando hablamos de temas de emergencia, ¿qué yo voy a hacer como individuo? ¿Qué voy a hacer como individuo de forma inmediata? Me pongo debajo de una mesa, me pongo debajo de un marco, no camino, camino, corro, tengo un sitio donde me voy a reunir con la familia después que pasa esto, cuál es el punto de encuentro que vamos a tener. Pero eso es fantástico, eso ocurrió. Pero para que cuando ocurre, ¿cuál es mi nivel de preparación que tengo que tener? Y a veces pues no se le da. Puerto Rico tiene uno de los mejores equipos profesionales de primera orden, todo, en ingeniería, en geología, en sismología, en toda la materia. Puerto Rico está al frente, y lo que pretendía era eso específicamente, que se hiciera esto, porque todas estas cosas son fantásticas, pero tú resumes en esto, en que una estructura falla y un terreno no es el más efectivo. Hay una de las personas que está asistiendo pregunta si hay un plan tan bueno
¿Por qué siempre hay un desorden tan grande? Bueno, yo creo que parte del problema es que este plan como que quedó en el olvido, como que las futuras administraciones se olvidaron de que eso estaba hecho. Yo quiero ser también honesto en términos del momento histórico que vivimos. Tú has dicho la realidad que posiblemente uno de los problemas que tenemos es que en un momento dado se toman unas medidas efectivas, pasa el tiempo, hay cambios y eso se olvida, no se sigue, no tiene continuidad. Y eso es uno de los problemas serios que existen y mientras eso no se corrija, va a haber problemas. Yo sería incapaz de decir ahora que estas tres emergencias enormes que han ocurrido, yo no me siento capaz de criticar a nadie de verdad, a estas alturas que ocurren. Ahora, ¿qué pasó antes de esto? ¿Cómo llegamos aquí? Si se tomaron unos pasos adecuados a tiempo, ¿por qué no se siguieron? ¿Por qué no se profundizó en eso? Yo no puedo decir ahora, y eso lo tengo que decir, las cosas por su nombre, yo no puedo decir, pues mira, esta responsabilidad es exclusivamente que de la gobernadora eso, no puede ser. Entonces hay una responsabilidad ciudadana también de prepararnos. A veces, ¿cuál es la prioridad que tenemos en nuestros propios hogares nosotros? En lugar de tú fortalecer una vivienda, a lo mejor yo prefiero tener, y lo hacen en mi familia, un plasma de eso, un televisor de 80 pulgadas que me cuesta 4, 5, 6 o 6 mil dólares. Y esos 4, 5 o 6 mil dólares me pueden ayudar a fortalecer mi estructura, mi vivienda. Esos 4 o 5 mil dólares, yo puedo hacer un estudio de suelo para tener un mejor anclaje para mi estructura residencial. No estoy hablando de la de negocio, del mercado de bienes y raíces en términos de industria y empresa. Y todas estas cosas pues tienen esas consecuencias. Yo creo que las cosas hay que hacerlas. Nosotros en aquel momento se tomaron las medidas que había que tomar. Se diseñó, se le dio el frente para prepararnos hacia momentos como este. ¿Dónde o cómo esto no siguió el orden que debió haber seguido? Posiblemente fue eso. Yo no lo voy a juzgar tampoco. Como jamás, jamás, desde que salí de manejo de emergencia, he hecho una expresión señalando o criticando a ningún director de manejo de emergencia que haya ocupado la posición que yo ocupé por respeto a la posición que ocupé. Nunca. A mí nadie en Puerto Rico me puede decir que me ha escuchado un momento decir fulano era el director, hizo esto, aquello malo, aquello hizo el otro. No, eso no es lo mío. Yo, sin embargo, me comunicaba con ellos. Yo hablaba y le daba mi punto de vista, porque yo creo que mi responsabilidad es hacer mi aportación y que el que tiene la función y el deber en ese momento, pues tenga información adicional en la toma de decisiones. No es darle directriz, mira, haz esto, haz aquello otro. Yo viví unos tiempos, viví unas experiencias. Aquí no solamente, y en medio, estamos hablando de terremotos, estamos hablando y viviendo en estos momentos lo de la pandemia y estamos bregando con lo de los huracanes. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos una temporada de huracanes aquí encima ahora. El primero de junio empieza la temporada de huracanes. Y tenemos una pandemia que nos ha cambiado el modo de vida. ¿Ah? Los refugios que utilizábamos antes los podemos utilizar en la igual forma, con lo de distanciamiento y protección que hay que tomar. La mochila básica y sencilla que tenía que tener toda persona en caso de huracanes. Ahora esa mochila tiene que tener guantes, tiene que tener mascarilla, tiene que tener hand sanitizer, jabones, todas esas medidas que son básicas. Imagínate, eso es algo... algo nuevo, que hay que ver cómo se puede ahora mismo, ¿cómo te diría yo? Manejar esa situación si esto se fuese a dar en medio de esta de todo este lío. Y ver cómo uno atiende esta situación que nos está ahora mismo afectando. Entonces sería añadir una cosa sobre otra. Pero, Heriberto, y yo no creo que la persona que hace la pregunta del desorden, bueno, está bien, la hace como crítica, pero yo creo que a lo que va es que
si existió este plan, no, no sabemos si ahora mismo hay algo similar a instrucciones dadas, porque yo leo el plan este contra, de preparación contra terremotos, y lo que estoy viendo ahí es que si ahora mismo ocurre un terremoto 7.5, se interrumpen las comunicaciones, pero todas las entidades saben qué es lo que tienen que hacer. ¿A quién le toca limpiar ese refugio? ¿A quién le toca identificar el refugio? ¿A quién le toca llevar a la gente al refugio? ¿A quién le toca llevar el agua al refugio? La pregunta es si hoy todo eso ya está programado, o porque vimos que, digo, no sucedió uno 7.5, pero la impresión que se causó era que no había esos sistemas, no estaban en su sitio para lograr eso en ese momento. Esto hay que evaluarlo a la luz de esto. Yo creo que debe existir los planes, tienen que tener unos planes, si son efectivos, si tienen en consideración esto, si tienen los recursos. Estamos hablando de recursos también, si los tienen, si no están organizados. En esto es bien importante para cumplir con lo que a cada cual le toca hacer cada cual. Yo viví la experiencia, que esa sí me tocó más de cerca, que fue a la de Huracán María. Entonces yo vi que lo que era la agencia de manejo de emergencia, pues se quedó como inoperante en un momento dado. Y eso fue una realidad. Pero debe haber un centro de operaciones central. ¿Okay? Tiene que haber un centro de manejo y operación en la agencia también. Y tiene que haber un centro de operación en la zona o región. Y tiene que haber uno a nivel municipal. Los problemas ocurren y se empiezan atendiendo del nivel local. Y estableciendo las prioridades por ahí, buscando los recursos. Y eso va subiendo por esos escalones, pero en la toma de decisiones tienen que buscar realmente cuáles son las prioridades. Son los hospitales, son las áreas de seguridad, cuáles son esas áreas de seguridad que tenemos nosotros. Son los aeropuertos, son las comunicaciones, algo que no se había visto. O sea, que hay muchos problemas realmente envueltos en todo esto y yo creo que nos corresponde a todos hacer la parte, tanto gobierno y pueblo. Yo siempre decía que esto somos todos en una dirección, sector público, privado, sector voluntariado. En aquellos tiempos había muchos voluntarios, no sé cómo está la capacidad de voluntarios de hoy en día o la disponibilidad. Pero en aquel entonces había muchos, muchos voluntarios en Puerto Rico. Sí creo que tiene que dársele mucha ayuda a los municipios. De eso yo no tengo la menor duda. Hay otro problema adicional que todos no podemos pasar por alto. Nosotros teníamos en aquel entonces un departamento de salud con hospitales en cada uno de los pueblos. Eso ya no existe. La coordinación se hace más difícil con eso. Yo recuerdo que en el desastre de emergencia que tuvimos, recuerdo el doctor Benito Colón, que era el director de emergencias médicas, tenía todo eso cuadrado con los hospitales. No quiere decir que se tuviesen todos los recursos. Las necesidades son infinitas, cual finitos son los recursos, y son factores con los cuales tú tienes que preparar. Y para eso es que tú te preparas, para eso es que tú te organizas. Para ver eso, luego qué pasa, eso tienen que venir las evaluaciones, los críticos. La perfección es un don, eso no lo tenemos nosotros como hombres, pero vamos en esa dirección, buscando cada día perfeccionar y mejorar la situación. Eso es así, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes? Okay. Tú dices que fuiste a California, fuiste a México, esos son lugares que han tenido este tipo de experiencia. Ellos dan conocimiento para, ellos lo ayudaron a ustedes a ordenar el pensamiento de un plan de acción, supongo yo. Es correcto. Que no es que ustedes se sentaron y concibieron algo. No. Eso es así. Sino que lo hicieron Bueno, déjame, tenemos una serie de preguntas. Desgraciadamente, Molinelli está planteando que yo puedo haber sido el culpable, que le di algo aquí que está impidiendo que él entrara.
Pero estoy tratando de resolver el problema para, porque es que es importante que él, hay mucha pregunta que él contesta. Digo, hay algunas que todos sabemos. Digo, me da gracia porque hubo una pregunta que alguien hace de si Puerto Rico se puede hundir en caso de un terremoto. Y yo le voy a poner la pantalla que yo quería que él comentara, porque aquí tú ves la razón por la cual tenemos terremotos. En lo que la gente se acostumbra a lo que están viendo, tenemos lo que se llama la trinchera del norte, que ocurre a cierta profundidad, y una al sur. Esto es lo que estamos viendo al lado izquierdo. Ahí uno ve a Puerto Rico montado, en el tope de, vamos a decir, de una montaña, ¿verdad? Eso no tiene posibilidad alguna de hundirse. Es una preocupación que mucha gente tiene, pero eso no es... No tiene posibilidad. Lo que yo estoy viendo aquí es que tú ves esas fallas. Unas están empujando hacia adentro de Puerto Rico, por el norte. La otra está empujando por el sur para el norte. Y eso es lo que ocasiona que la persona no pueda... O sea, que la isla... Que se dé el terremoto, pero no ocasiona que la isla se vaya... Se vaya a hundir. También esto no va a ocurrir a nivel de todo Puerto Rico. Esto va a ocurrir en una de las zonas. Y ahí es que sería bueno si logramos finalmente la colección de Molinelli para que así lo haga. Vamos a tratar de... Déjame ver si lo podemos entrar por celular. Vamos a ver cómo es... ¿Cómo uno pudiese hacer este tipo de cosas? Sería importante que entrara. Yo, estas contestaciones él las tiene muy bien. Yo tuve el beneficio de contar con el asesoramiento profesional de Molinelli en mis años en la oficina de manejo de emergencia. Déjame ver cómo se hace esto brevemente. Para ver si el hombre puede entrar aquí y darnos esa... o que me llame aquí y yo lo... Que me llame a mi celular y yo de aquí lo bregamos y lo tratamos de resolver y pedimos disculpas a la gente. Esto, la estrella de... Digo, no te estoy quitando mérito, Heriberto, pero... Quizás la voz más autorizada en Puerto Rico sobre este tema es el gran José Molinelli. Hace 15 minutos antes de las 3 estuve en comunicación con él, tenía su interés. No, él entró. Lo que pasa es que no entraba el video y ahí tratando de arreglarlo, lo que hicimos fue que lo dañamos. Pero ahora cuando me llame, pues entonces... lo unimos aquí, la gente va a tener la oportunidad de escuchar. Yo voy a poner la pantalla esa para que una vez él esté, la gente pueda ver y él pueda explicarnos lo que significa esto. Aquí viene. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver, estamos. Víctor. Adelante. Buenas tardes. Molinelli. Aquí estamos. Bueno, hemos tenido grandes problemas técnicos. Heriberto, ¿tú lo escuchas cuando él habla? Sí, lo escucho. Saludo. Bueno, José, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí estamos. Bueno, una pena. Es una novatada. Hay que darle una segunda parte. Bueno, pero hay mucha gente que nos está lleno el webinar. Yo les estoy mostrando una gráfica donde ellos ven la falla de, de,
de, ¿cómo le llaman la del norte? El trench este. La trinchera de Puerto Rico. La trinchera de Puerto Rico. Y ven la del Caribe. Y yo lo dije en el contexto de una de las preguntas que han hecho, que te la tienen que haber hecho a ti muchas veces, y Puerto Rico. Vamos a cogerlo de como lo íbamos a hacer desde el principio. Si Puerto Rico sufre un terremoto, a ti no te gusta que se diga categoría 7.5, ya me lo dijeron, pero vamos a decir un terremoto mayor de los que ha tenido en los pasados meses, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a decir, primero, cógelo desde... Seguro. Mira. Venga. Independientemente de la magnitud, el problema cuando uno dice que es pues, un sismo 7.5, pues tienes que calificar eso y especificar que es un 7.5 al noroeste de Aguadilla, de la Mona, o un 7.5 al sudeste, en la zona anegada, o al sur de Puerto Rico, o al norte, o con epicentro en la isla. Y cada uno de esos sería un escenario distinto. ¿Qué es lo que nosotros esperamos en caso de terremoto? Lo primero es que el escenario que no es que la isla quede destruida. Muchas personas piensan que en un terremoto mayor toda la isla se va a destruir y ese no es el escenario. El escenario es que el área próxima a la zona del epicentro va a sufrir daños mayores por la proximidad al epicentro, y el resto de la isla va a sufrir un gran susto, va a tener un daño menores. Así que el escenario no es de la isla destruida, sino la porción de la isla impactada por ese sismo fuerte va a sufrir daños considerables. Okay, déjame tratar de hacerte las preguntas que yo creo que se hacen los que están afuera, y digo, los que están... Pueden hacer preguntas, algunas las han venido haciendo por lo de el sistema de preguntas y respuestas aquí, pero supongamos que el terremoto ocurre en el mismo lugar que ocurrió el de 6.4. Esto es para tener una idea de la extensión del daño catastrófico. Si fuese en el mismo sitio que ocurrió aquel, ¿cuál sería la diferencia entre lo que vimos y lo que veríamos? Bueno, vamos a ponerlo así. Los sismos fuertes que han ocurrido en nuestra historia no han tenido epicentro en tierra. No han tenido su epicentro afuera en el mar. Hay cuatro estructuras que son capaces de generar sismos muy fuertes, pero que afortunadamente están un poco distantes de la isla. La trinchera de Puerto Rico, cuyo eje está a unos 120 kilómetros, la falla de los 19 grados, que es parte de ese sistema, si lo vemos de forma bien amplia, está más cercana. El cañón de la Mona, que está a 60 metros de distancia. La fosa de muertos al sur, más al sur de la isla de Caje Muerto, y la fosa de anegada al sudeste de Vieques. Bueno, el cañón de, para los que están viendo la pantalla, el cañón de la Mona lo pueden ver. Ellos están viendo como si fuese una foto de satélite, pero no una foto de satélite, que mira a Puerto Rico desde el lado norte, y uno ve por el lado, uno lo que está viendo es lo que está debajo del agua, ¿verdad? Por el lado donde está la Mona, uno ve esa entrada, tú le estás llamando el cañón, que ese es su nombre, porque parece, si no hubiese agua, se vería como un cañón, es lo que... Es una fosa tectónica causada por movimientos extensionales, ¿verdad?, de estiramiento de la corteza terrestre. Las otras áreas sismogénicas en Puerto Rico son zonas, pues como la que es parte del sistema de una falla que viene desde Boquerón, que de hecho dio motivo a la creación de la Comisión de Terremotos, que fue en el 1987, este sismo en Boquerón, que quedó la superior de Boquerón y la segunda unidad ya nocturna. Y en ese año de 1987 había mucha actividad sísmica en este Valle del Aja, la gente estaba bien tensa, y justo un año después ya ha instrumentalizado la creación de la Comisión de Terremotos. De hecho,
poniéndola en el contexto, en 1984, ya el Servicio Geológico de Estados Unidos, junto con FEMA y empresas y medidas, había venido a Puerto Rico a dar unos seminarios de preparación contra terremotos como parte de un programa a través de los Estados Unidos y Puerto Rico, Islas Vírgenes. En 1985, yo hago un estudio de vulnerabilidad sísmica para la zona metropolitana de San Juan, con fondos precisamente de ese programa. Fue la primera vez que se empezó a tener una imagen más clara, geográfica, expuestas a distintos tipos de riesgo. Luego, en el 87, ¿qué ocurre? El terremoto, ¿verdad? Terrible, de Boquerón localmente. En el 85 también ocurrió el terremoto. El punto que quiero traer es que ya en ese año 84, 85, 87, en el 85 ocurre el desastre de Mamelle. Ahí también ocurre una catástrofe en el Nevado de Ruiz, en Colombia. O sea, que todo está tectónicamente activa y ahí hay mucha preocupación. Mamelle ocurre en el 7 de octubre de 1985. O sea, que los riesgos naturales dentro de esos años de gobernación de Rafael Hernández Colón impactaron fuerte a Puerto Rico y parte de toda esta visión genera la Comisión de Terremotos para atraer asesoramiento. Términos de riesgo en Puerto Rico, el evento fuerte, que es el que más a mí me preocupa, es un evento que pudo haber sido más fuerte de 8 al norte en la trinchera de Puerto Rico. Y ese sismo podría impactar muy fuertemente la costa norte, es donde está la mayor parte de la infraestructura. Y tenemos que estar preparados para esos eventos. El más grande de ese tipo ocurrió el 2 de mayo de 1787. Los otros dos, de 1867, tuvieron una magnitud aproximada de 7.2 grados. Ahora que tenemos la parte suroeste activa, es importante que la gente tenga claro que esta emergencia no se ha acabado. Aquí puede haber un sismo tan fuerte como el que ocurrió el 7 de enero o más fuerte aún. Hay muchas cosas que se desconocen en cuanto a las fallas. Perdóname un segundo. Estas fallas corren a través de todo el norte de Puerto Rico y a través de todo el sur de Puerto Rico. Por lo tanto, el terremoto puede ocurrir en cualquier parte. En cualquier esquina, al norte, sur, este y oeste y debajo de Puerto Rico. O sea que no hay razón para los de San Juan sentirse que esto está ocurriendo en el sur, por lo tanto, no debe importarme. Bueno, es que puede ocurrir en el norte. El problema es que no se puede predecir, pero el norte es donde se ha recibido el impacto mayor con ese evento de más de 8. De hecho, yo he documentado eso y yo he estudiado el efecto en las murallas del Morro, que las quebró. Quebró el Caballero Alto del Castillo de San Cristóbal, derribó las iglesias del partido de Arecibo, y afectó severamente la iglesia de Toa Baja, muy fuerte en toda la costa norte de Puerto Rico. Otros sismos no han causado el que las murallas del Morro se quiebren. Yo te puedo llevar allí y mostrar todas las reparaciones que se tuvieron que hacer como resultado de ese terremoto. Y ese debe ser el que marca, por lo menos, el nivel de seguridad en la construcción de edificios en Puerto Rico, porque deberían construirse para resistir ese evento mayor. No obstante, otros riesgos. Vamos a hablar del panorama de riesgo sísmico general en Puerto Rico. Cosas que a mí me preocupan naturalmente, pues las vibraciones y el efecto que tiene ese sismo. Pero algo que determina el impacto es cuán vulnerable la estructura. Y la vulnerabilidad de las estructuras depende no solo de la magnitud del sismo y su proximidad a la zona del epicentro, sino al lugar donde está ubicado. Por ejemplo, si usted construye en áreas de blando o áreas de relleno artificial, como se ha construido en Isla Grande, y ahora mismo hay inversiones millonarias allí, estas son áreas de alto riesgo, porque cuando ocurre un sismo,
esos lugares tiemblan más fuerte y por más. Y por lo tanto, los daños son potencialmente mayores. Por otro lado, hay decenas de miles de estructuras ubicadas en la orilla del mar que son potencialmente vulnerables al efecto de los tsunamis. Más de dos terceras partes de la superficie de Puerto Rico también es de carácter montañoso. Y si tenemos la sincronización de un evento pluviométrico, o sea, de mucha lluvia, con un evento sísmico, digamos que entramos en la temporada de agosto, septiembre, y ha estado lloviendo por dos o tres días porque pasa una onda tropical o cualquier sistema, y eso coincide con un terremoto fuerte, pues el número de derrumbes que van a haber va a ser severo. Una vulnerabilidad alta, que eso yo lo llevo diciendo por décadas, y lo acabamos de ver es las casas construidas en columnas, sobre todo en la que el segundo piso está en una inercia, un peso mucho mayor, y esas son la mayoría de las estructuras que colapsaron con los eventos del 6 y el 7 de enero. En Puerto Rico, uno de los grandes fallos es que hay que atender y que yo no me explico cómo esto no se corrige, es que la Junta de Planificación no considera el riesgo sísmico realmente de forma efectiva en sus procesos de planificación. Para darte un ejemplo, una de las críticas que yo he hecho es que no hay reglamento para regular el uso de la tierra en zonas susceptibles a tsunami. La red sísmica ha trabajado en la generación de todo este programa Tsunami Ready, que han demarcado las zonas que son susceptibles a tsunami, han adiestramiento a la población, a manejo de emergencia, para cómo salir de esas zonas cuando hay un aviso de tsunami. Sin embargo, la Junta de Planificación va a aprobar una escuela en esa zona de tsunami o un centro comercial, porque ese no es uno de los criterios que se utiliza para determinar el uso de la tierra. Y yo creo que uno de los elementos para ser un país en el siglo XXI, clave, es que a través de la planificación vayamos saliendo de las zonas de alto riesgo y que los nuevos proyectos se hagan en zonas seguras, que no sean afectadas por tsunami ni por ambientación de zonas sísmicas y otro montón de fenómenos. Pero seguimos como si no supiéramos, la ciencia que tenemos no se está instrumentalizando en el desarrollo de un país sostenible e inteligente. Y esto es algo que yo lo vuelvo a decir, como le he dicho en muchas ocasiones. Lo otro, finalmente, que me preocupa seriamente es el problema de las escuelas. Aquí se abrieron las escuelas de nuevo a pesar de que no son muchas de sismo resistentes. Es el problema de la columna corta. En ese sismo del 87, que dio lugar a la creación de la Comisión de Terremotos, las columnas cortas de la Escuela Superior de Boquerón se quebraron igual que la nocturna, y eso fue nada más un sismo de 4.8, y en Puerto Rico uno puede tener un sismo de 7.3 y más. Así que está siendo tarde, pero estamos a tiempo de tomar medidas, y yo creo que reforzar las escuelas, y se sabe cómo hacerlo, los fondos se pueden obtener. Esta es cuestión de cuáles son las prioridades. Pero a mí me horroriza el pensar que puede ocurrir otro evento nuevamente, pero con los niños dentro de los salones de clase, y vamos a tener una catástrofe avisada, y vamos a ser responsables de no haber tomado las medidas que pudiéramos. Bueno, la gente está viendo ahora una de esas viviendas que era una vivienda elevada y que cayó al nivel de la calle como resultado del terremoto. Una de las cosas que se señalan en, que va a lo último que tú dijiste ahí, y que se señala en el plan este de que se hace durante ese cuatrenio del 88 al 92, es el peor escenario de que esto ocurra durante horas de trabajo y de escuela, y el daño emocional del que sobrevive el terremoto, pero está separado del resto de su familia. Y puede darse el caso, como tú estás señalando, de niños atrapados en escuela, padres atrapados
en su lugar de trabajo, carreteras que no se pueden transitar de un lugar a otro. Y son unos eventos verdaderamente horripilantes, ¿verdad? Ahora, cuando tú hablas de que, no es tarde, es que nunca, para un país nunca es tarde, ¿verdad? Es cuánto tiempo le toma llevar a cabo esa transformación. Y uno de los problemas que padece quizás Puerto Rico es su incapacidad de pensar a largo plazo, de tomar medidas, como tú hablas. O sea, tú no puedes ir y mudar a la gente de todos esos condominios a otro lugar. Eso no es realizable. No lo puedes hacer a corto plazo. Lo que puede suceder es lo que tú dices, que la Junta de Planificación, y si Heriberto puede activar su video para que entre en esta discusión también, la Junta de Planificación, el gobierno, debe incorporar estas cosas a sus planes de aquí en adelante. Y el problema grande, precisamente, mira, hay una anécdota que a mí me gusta, creo que es de Napoleón. Y Napoleón en un momento, en esta anécdota, le dice a sus generales que él quiere que se siembren árboles a lo largo de todas las ciudades que conducen a París. Que París esté conectado por carreteras que tengan árboles. Y los generales de Napoleón lo miran y le dicen, pero ¿usted sabe cuánto tiempo tarda en crecer un árbol? Contesta genialmente, le dice, pues por eso mismo hay que empezar ahora. Sí, siémbralo hoy. De manera igual, tenemos que hacer aquí en Puerto Rico, tenemos que en Puerto Rico hacer una estrategia nacional para que Puerto Rico sea resiliente, no solo a terremotos, a todos los desastres naturales, porque no haber planificado bien es lo que nos hace más dependientes de que entonces más ayudas federales o las estemos rogando, cuando parte de esa responsabilidad está en nosotros por no habernos ubicado en los lugares seguros. Y no es falta de conocimiento científico ni técnico. Nosotros sabemos cómo planificar un país que sea resiliente y cómo lidiar a mediano y largo plazo con lo que muy bien señalaste, José Alfredo, que es que uno puede remover la gente de un día para otro de un condominio, no hay tampoco los recursos. Pero hay un proceso a través del tiempo, según las estructuras completan su vida útil. Y lo otro es el que la acción inmediata que sí podemos tomar es no agravar el problema. Es como cuando llega un paciente que está grave en la emergencia, que los médicos lo que hacen es estabilizarlo. Vamos a mantener respiración, vamos a no agravar su condición. Una vez no agravamos la condición, empezamos a trabajar para ponerlo en sus propios pies. Oye. Pero en Puerto Rico seguimos construyendo en columna, dando permiso en zona de maremoto, construyendo en zona de amplificación de onda sísmica. Ahora mismo en Isla Grande hay una inversión de cientos de millones de dólares en infraestructura, y eso yo lo de y otros estudios posteriormente lo han hecho como una zona de alto riesgo en caso de terremoto, porque eso es un relleno que se hizo a fines de la década de los 30, principios de los 40. Y sabemos que esos terrenos son más fuertes y por más tiempo. ¿Por qué lo seguimos haciendo, no? Déjame hacerte alguna de las preguntas de los asistentes. Tú das la respuesta que es. Yo espero que no sea, que no los asuste más de la cuenta, sino que los, dentro de lo serio de esto, lo tranquilice. Hubo una que yo atendí antes de que tú entraras, pero yo no soy experto y por lo tanto si lo escuchan de ti sería mejor. ¿Se puede hundir Puerto Rico en caso de un terremoto? Absolutamente, no. Es una de las grandes falacias que hay, que se han repetido, y esto es como parte de la tradición cultural. Es totalmente incorrecto. La tierra puertorriqueña es sólida. Hemos estado aquí más de 100 millones de años. Puerto Rico es la parte emergente de un gran sistema montañoso submarino que viene desde Nicaragua, pasando por Jamaica, Cuba, Puerto Rico y las Vírgenes y todo el arco de las Antillas Menores hasta llegar a Venezuela. Todas las islas son la parte emergente de montañas inmensas
que protuberan sobre el nivel del mar. Esto eso se ha meneado, se ha movido, pero no han desaparecido las islas, ni hay tal visión, ¿verdad?, de que la isla desaparece del mapa. De hecho, eso es parte de los procesos geológicos naturales. Así que no se va a hundir la isla, ni un terremoto fuerte va a destruir, ni un maremoto tampoco va a barrer la isla completa. El maremoto es un fenómeno limitado a la zona costera. En Puerto Rico, en más de 500 años, lo más que entra un maremoto, en menos de 500.000 pies a lo máximo, en áreas bien llanas, pegaditas a la costa, y la altura máxima reportada que han tenido es apenas 18 pies. Y cuando viene una marejada bien grande, se meten 20. Bueno, ahí hay una, ahí hay específicamente hay una pregunta sobre eso. Si ocurriese un maremoto en el área sur, vamos a decir entre Ponce y Lajas, ¿hasta dónde tú crees que penetra? Bueno, la mayor parte de los maremotos van a ocurrir y no van a tener ningún efecto. De hecho, hubo un aviso de maremoto y fue de 4 pulgadas. Lo que ocurre es que la gente cuando oye maremoto, lo que piensa son las pestas que van a venir. Eso es como decir huracán y que la gente piense en unos vientos de 500 millas por hora. Sería como si fuera un super tornado. Cuando en realidad la frecuencia de que eso va a ocurrir pues es extremadamente baja. O sea, Puerto Rico yo te diría que la percepción del riesgo de tsunami está exagerada en la mente de mucha gente. Y por eso, cuando uno explica ya, la gente se calma, porque la gente tiene que tener una visión balanceada de lo que es y lo que no es. Esa escena de lo que vimos en Japón, por ejemplo, eso es extremadamente improbable. La región del Caribe, el sistema tectónico es distinto, las placas, la rapidez con que se mueven son diferentes. El punto es que sí hay que estar preparado para el peor evento, pero que se entienda aún que si ocurre un terremoto, el de 1918, un 7.3, pues produjo una ola de 18 pies que afectó a la comunidad de pescadores, que muchos murieron, una de 40 personas, como resultado de ese maremoto, pero fue una ola que afectó lo que estaba pegado en la orilla del mar. Ahora, eso no quiere decir que no pueda haber un evento mucho más grande de lo que haya ocurrido, pero la probabilidad de esos eventos es baja. ¿Sabes qué me preocupa a mí más, José Alfredo? ¿Qué? Me preocupan, como te dije, las casas en columna, pero también mucha infraestructura que se construyó en los 40, los 50, que está cerca de la orilla del mar, que ha tenido los efectos del salitre, que ha penetrado el hormigón, que ha corroído las varillas y no tienen la resistencia estructural ni fueron construidos con códigos como los que hay ahora, que ofrecen mucha más seguridad en términos fuertes. Y es para ese tipo de situación que nosotros tenemos que movernos para hacer una estrategia combinada con una estrategia de adaptación al cambio climático, porque como estas estructuras están pegadas a la orilla del mar, no son afectadas en las próximas décadas por un sismo fuerte, van a ser afectadas por el alza en el nivel del mar, como ya vemos en muchos lugares. Y es que la manera en que tenemos que pensar con respecto a los peligros naturales de forma integral, no de forma aislada, sino verlos en su conjunto e integrar eso con planes a mediano y largo plazo para irnos saliendo gradualmente de las áreas de riesgo e ir edificando en los lugares seguros. Hay dos preguntas aquí que te las voy a hacer a la vez, aunque no son... Muy bien. Una es sobre esto de las estructuras y las represas. ¿Qué riesgos hay ahí? Mira, las represas son evaluadas, la mayor parte las administra la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay algunas represas que se han evaluado, que se hicieron allá para el 1910, 1910. La mayor parte de las represas, yo te diría que son completamente seguras, porque están ancladas en roca firme, están hechas de hormigón, y muchas de estas presas, en el peor escenario, un terremoto,
lo más que puede ocurrir es que se agriete la presa y empiece a salir agua, pero eso sería equivalente a que tú abras las compuertas. Vamos a ponerlo así. Si tú coges una enmienda y abres y hay unas lluvias prolongadas, tienes que abrir todas las compuertas. Toda esa agua que saldría cuando se abren todas las compuertas sería un evento muy probablemente mayor que el impacto que pueda tener una presa, exceptuando una presa que sea de tierra. Pero las presas de hormigón, si se quiebra o algo, pues lo que va a haber es un escape, pero eso equivale a tener las compuertas abiertas. Así que ese escenario, pues, a mí no me preocupa tanto como el efecto que tendría el sismo pues en las comunidades, un maremoto en comunidades costeras, los derrumbes de tierra en Puerto Rico en más de 100 comunidades en terrenos inestables. El centro de Mameye, pues ahí se combinó, pues imagínate, en una lluvia bien intensa, cayeron casi 23 y media pulgadas en 24 horas, es una cosa terrible, pero imagínate eso, combinar estos sísmicos que estén, que harían 300 de comunidades aisladas, casas en columnas como miles que hay en el interior montañoso, o sea, estamos ya, mira, esto es algo que se cae de la mata. Aquí hay un plan nacional en Puerto Rico para lidiar con el problema de las casas en columnas. No tiene que ser un sismo poderoso para que se caigan. Lo acabamos de ver en Guánica. Hay que hacer un plan nacional con urgencia para que no ubiquemos los niños en escuelas que no te aguantan un terremoto. Y a mí me parece horroroso que se hayan vuelto a abrir las escuelas porque las inspeccionaron y si no les pasó nada en el sismo, porque estaban lejos, pues se dijo que eran aptas. No, es muy distinto a que sea sismo resistente. No cumplen con código, están exponiendo la vida de los maestros y los niños, de nuestros hijos. ¿Cómo es posible que nuestros hijos no tengan prioridad en nuestra sociedad? ¿Cómo es posible que aparecen cientos de pesos para comprar unas computadoras, pero las columnas de las escuelas que pueden caer sobre nuestros hijos en caso de un terremoto no tienen ninguna prioridad? Y esto es una discusión que hay que traer. Yo no quiero gastar ninguna cosa de no volver a decir esto, porque yo no quiero que después los que estén en poder digan que a ellos no se lo dijeron, que ellos no tenían el sentido de que esto era tan urgente, que esto en realidad nunca pues se habló de que era verdaderamente ahora, eso pues se pensaba pues que en algún momento se haría. Son asuntos urgentes. Yo aprovecho para quedar en récord haciendo esta advertencia. O sea, no podemos quedarnos con la idea de que pudimos haber hecho algo que no hicimos. Bueno, hay sobre eso que tú estás diciendo, digo, como esta es la Fundación Hernández Colón, yo quiero compartir un pensamiento de él a su reunión de gabinete en el 1973, que va a lo que tú estás diciendo. Y es el siguiente: nuestro gobierno no debe limitarse a responder a las crisis todos los días, sino anticiparlas, manipularlas y evitarlas, o resolverlas antes de que se cristalicen. Debemos evitar a toda costa la improvisación. Los problemas urgentes no deben tragarse los problemas importantes. Yo creo que ahí es que está el detalle de que siempre hay algo que es urgente y ahora tenemos unos problemas que sabemos que son problemas importantes, pero no se toma, aunque sea a largo plazo. Sabemos que Puerto Rico está pasando por una crisis económica gravísima, pero como tú dices con la anécdota de Napoleón, que se la atribuyen a otra, yo la había escuchado atribuida al presidente Kennedy, pero empecemos. O sea, si toma 50 años reconstruir todas esas escuelas, pues que el año que viene falten 49, no falten los 50, que es el problema que vivimos siempre aquí. Aquí hay otra pregunta, y vamos a dedicarle 5 minutos más, porque habíamos prometido una hora, pero nos hemos extendido por la falla técnica, culpa mía.
Pero hay una pregunta interesante que quizás a ti te suene simple, pero que la gente tiene duda. ¿El calentamiento global habrá de tener impacto sobre la actividad sísmica? No, no tiene ninguna conexión directa. Que la temperatura en la atmósfera y los océanos incremente no va a causar terremotos, pero puede agravar sus efectos. Por ejemplo, el calentamiento global y el cambio climático están haciendo que los se calienten más. Al expandirse, al calentarse el agua de los océanos, se expande. Y al expandirse el agua que está caliente, se derrama por la orilla de las islas y continentes. Esto hace que en el área costera, y el nivel freático suba más. En los lugares donde hay arena suelta de tamaño mediano a fino, en la medida que estén más saturadas de agua, como pasaría en las playas y las áreas que están casi a nivel del mar, sube el nivel del mar un pie, dos pies. Esos terrenos quedan más saturados aún. Cuando ocurre un sismo, el potencial de que esos terrenos se licúen o se vuelvan algo así como arena movediza, pues se incrementa. Así que sí hay conocimiento, pero en términos de que si se calienta la atmósfera, eso va a causar un terremoto, no. La atmósfera y los procesos atmosféricos son producto de la energía del sol. Los terremotos son producto de la energía, del calor interno que proviene del interior de la Tierra. Y ese calor interno de la Tierra tratando de salir a través de unas corrientes que nosotros llamamos corrientes de convección son las que hacen que las placas tectónicas se estén moviendo y ocurran terremotos. Así que no hay conexión directa en términos de la fuerza, pero sí se relacionan porque puede causar elementos agravantes. Imagínate en Isla Grande, que está casi al nivel del mar, que ahora el nivel de la bahía que sigue vas a tener un problema mayor. Imagínate en Ocean Park, que el nivel del mar base sube 2 o 3 pies o 1 metro de altura a fines de siglo o antes, porque eso se está acelerando. Pues ya tú sabes que todo eso está anegado. Si ocurre un sismo con unos terrenos costeros anegados, las implicaciones son diferentes si está seco y el nivel freático está más bajo. Así que no. El cambio climático puede inducir eventos de lluvia más intensos. Para satisfacción tuya, no voy a decir el nombre de la persona, pero una de las personas que ha hecho preguntas, comenta ahora, dice, cuando hice la primera pregunta la hice porque soy conserje de una escuela y pienso en lo que dice el señor Molinel. Importante que tengan conciencia del riesgo en que se encuentran. Ya ahí, José Alfredo, ese punto es importante, mira. Hay un impacto psicológico. No sabes cuántos maestros me han llamado a mí que no pueden dormir, que cuando entran a las escuelas están temblando porque saben que la escuela no es sismo resistente, son de columnas cortas. Y les dicen que si no van a la escuela, pues están despedidos. Y a los padres, si no llevan a los hijos, que los van a llevar al departamento de la familia. Y hay un amedrentamiento. Yo tengo evidencia de eso, de gente que se ha comunicado conmigo desesperado. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y a mí me parece que esto hay que discutirlo, esto es serio. O sea, aquí no podemos venir después que mueran niños ahí en una escuela que colapsó, estar poniendo banderas a media asta. Eso sería el acto más hipócrita. Oye. Ahora es que tenemos que hacerlo. Mira, hay alcaldes que las han reforzado ellos mismos y eso no es ninguna cosa del otro mundo. O sea, que Alcalá tiene viabilidad técnica, se sabe lo que hay que hacer. En realidad eso no es tan costoso, tiene prioridad, tiene el apoyo social. Mire, cualquier político que se pare y diga, yo garantizo que yo voy a hacer un proyecto para dentro de los próximos 2 o 3 años, las escuelas que necesitan ser reforzadas las vamos a reforzar, porque no vamos a permitir que ningún niño, después de un terremoto, sea herido o muera, igual que los maestros. Nosotros queremos que no importe el evento que ocurra, los niños puedan salir de sus salones de clase y puedan abrazar a sus padres. Hay una pregunta, hay por el chat de Zoom, una persona plantea que vive en Levittown, recuerda las inundaciones cuando María, y le teme
a un terremoto y un tsunami. Que tú ya hablaste de los tsunamis, pero esta persona plantea que entiende que Levittown está por debajo del nivel del mar. ¿Qué hay de cierto ahí y qué significa eso en caso de un tsunami? Bueno, en el caso de Levittown, en caso de tsunami, si hubiera un tsunami grande, vamos a considerar un tsunami inmenso. El problema es que, aunque en otras comunidades en Puerto Rico costeras, es que suena la alarma que te avisa el tsunami, y el problema es que en el sistema como está actual, y estas son cosas que hay que desarrollar y que hay que discutir y que hay que participar, y el manejo de emergencia y la comunidad científica. Es lo siguiente, es que a ti te dan el aviso de que hay un tsunami, pero tú no sabes cuándo es que llega. O sea, tú puedes recibir en un área tsunami un aviso. Tú ya, el teléfono me está diciendo que hay un alerta de tsunami, que hay que buscar las áreas que se designaron. Y el programa Tsunami Ready hizo los mapas para identificar las zonas de tsunami, las zonas de evacuación y las rutas para llegar a esas zonas. Lo que ocurre es que en áreas como Levittown, el área es tan extensa que pueden pasar 15, 20 minutos y más tiempo y todo todavía estar dentro de la área, sobre todo si todo el mundo sale a la vez en los carros. Tsunami te coge en el carro donde estás más vulnerable que si te encierras en tu casa. Y ahí una de las opciones a explorar es la evacuación vertical, tener estructuras, algunas ocasiones que sea algo así como vamos a usar la imagen, como Arca de Noé, en medio de una zona que haya unas estructuras altas, usan otros países y la gente sube por rampas bien rápido porque no da tiempo de salir porque todo el área es potencialmente vulnerable. Con esto lo que quiero decir es que hay que trabajar en detalle, cada municipio es diferente y esto es lo que va a salvar vida y propiedad. Pero como te dije anteriormente, si alguien somete un proyecto de construcción en esa zona de tsunami, le dan el permiso, porque el proceso de certificación no considera ni siquiera para decirle que si construye ahí tiene que tomar medidas de mitigación para elevar la estructura sobre lo que podría ser un nivel de tsunami esperado. Así que estas son cosas que hay que tener, pero vuelvo y digo, no nos podemos quedar con la idea de todo lo que pudimos haber hecho que no hicimos, porque el momento es ahora. Y hay que estar preparado. Bueno, si hay algún momento donde hay mucha conciencia en todo Puerto Rico sobre el problema y el riesgo, es en este momento. Si ahora no se establece, vamos a decir, el patrón, la conducta, el hábito de establecer el trabajo para que estas cosas se lleven a cabo, pues y fíjate, nos olvidaremos. Cuando uno piensa a mediano y largo plazo, todo esto tiene solución. Lo que hay que tener es la visión, vamos a hacer las cosas. La Junta de Planificación no hace eso. O sea, yo me gustaría ver una Junta de Planificación, no meramente dando permiso de construcción, aquí sí, aquí no, y es estático. O sea, Junta de Planificación debería ser el plan de la vulnerabilidad de las casas en columna. Hay decenas de miles de familias en zonas de alto riesgo. ¿Cómo manejamos eso? Pues el paso uno es no permitir que se construyan nuevas. Eso no lo hay. El paso dos es establecer cuáles son las que más riesgo, incluyendo las que viven más gente y las que menos. Paso tres es cómo logramos reubicar esas familias hacia lugares seguros. Como tú dijiste, bueno, se hace de un día para otro, pero si reubicamos 1,000 familias este año y 1,000 el otro, estamos caminando sobre la cosa. Y podemos educar a la gente también, como ha hecho Martínez Cruzado, de Ingeniería Civil, en el colegio, que creó un folleto muy bueno sobre cómo reforzar estructuras en columna, si es que son reforzables. Así que aquí hay que bregar con muchos asuntos. El problema es que hay que moverse y hacerlo, y hacer una estrategia nacional de reducción de riesgo de terremoto, pero que no sea que vengan unos fondos federales y se hace una actividad y se reúne en un hotel y todo el mundo habla, viene el año que viene y en realidad estamos en el mismo sitio. Bueno, hay que tomarlo en serio, ¿eh? Voy a tomarlo en serio. Voy a coger una pregunta más y se la voy a hacer a quizás la sabe Molinelli, pero esto a mí me suena a
leyenda urbana, pero yo no soy de esa zona. Dice una de las que está presente, dice, mi sobrina indica que la ruta de desalojo en su escuela en Aguadilla es por un sistema de túneles por debajo de la carretera número 2 hasta el área de encuentro. ¿Qué hay de eso? ¿Eso es cierto o eso es...? Estas no leyendas. Tengo conocimiento. Bueno, si, tú... túnel que está bajo el nivel del mar, pues hay que ver... Eso suena, ¿verdad? Como muy peligroso, pero no, no conozco el detalle. Pero Heriberto, yo tú... Yo creo que... ¿Heriberto está por allí? El único túnel que yo conozco, el número 2, es una zona sumamente alta, que es del pueblo hacia la montaña, donde está el centro comercial. Si hay otra, la desconozco, pero eso es un... El expreso creó un túnel, pero es de bajo, cruzando la carretera. Pero quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a Molinelli, con quien tuve mucha oportunidad de compartir y vivir de sus consejos también en manejo de emergencia. Y con esto yo voy a cerrar la parte mía. Él estaba hablando de la importancia de planificar, que es vital para poder tomar medidas hacia el futuro. Hay que planificar lo que queremos hacer y el uso de terreno y todas estas cosas, pero específicamente, que él también lo reconoció y habló, cuando se habló de la primera comisión de seguridad sísmica, el propósito era ese mismo. De hecho, la Junta de Planificación estaba, independientemente de que pudieran haber criterios encontrados dentro de todos ellos, pero ese era el propósito. Había unos sectores que representaban realmente el pueblo para que se dirigiera hacia eso, y desde aquel entonces hasta ahora, ¿cuánto se hubiese hecho? ¿Qué pasó con esa comisión luego? ¿Y cuánta voluntad hubiese existido para ponerla en práctica de igual forma que se creó? Yo creo que lo que es importante de la creación de la comisión es que fue la primera vez que en Puerto Rico, de forma integrada, se focaliza en hacer una estrategia para bregar con los terremotos. Y ahí está incorporada una visión, no solo de resolver a corto plazo, pero como dijo José Alfredo, a mediano y largo plazo. Y eso es muy valioso. Obviamente, comparado con lo que se podría hacer ahora, todavía en esa época no estaban ni las computadoras personales, ni eso. Estábamos entrando en esa década de los 90, cuando eso pues explotó. Pero había una visión no solo de desarrollar esa estrategia y que todas las agencias de gobierno pudieran tomar medidas de inclusión, sino que también había una visión de integrar los recursos en la región del Caribe para el manejo de desastres. Y yo recuerdo que en esos años, Heriberto posiblemente se acuerda la fecha, no sé si fue en el 88, que se hizo una reunión de toda la región del Caribe, donde Puerto Rico tomó el liderato en torno a coordinación, educación, con todas las Antillas menores y mayores. Y se hizo aquí una reunión bien valiosa, que puso a Puerto Rico en el liderato con la cuestión de la visión para prepararnos contra desastres naturales en la región del Caribe. Y tanto también cómo se pueden compartir recursos, porque todas las islas tenemos muchos de los mismos problemas. Y esa visión quedó ahí en esa reunión del 88. Fue julio 26 al 29, Molinelli, del 88. Heriberto habló de eso al principio y era sí, que no lo hacemos ya. Eso de combinar conocimientos, combinar esfuerzos, cooperar con todos los hermanos del Caribe, es algo que más o menos se ha perdido. Yo quiero agradecer a los dos. Yo creo que podemos buscar temas dentro de este tema amplio, buscar temas más específicos y volvernos a reunir para tener este diálogo. Este programa queda grabado, va a estar en la página de la Fundación, en la página de Facebook de la Fundación. Y quiero dejarlo con el comentario que hace una de las asistentes. Nuevamente, sin mencionarla por nombre, aunque lo que pone es su primer nombre, dice, ha sido muy útil. Dice, gracias por la conferencia. Ha sido muy útil, pero no quita mi insomnio. Bueno, es que no le quita el insomnio a nadie. Lo que queremos es, no era dar tranquilidad, sino dar alerta.
y llevar a todo el mundo a la conciencia de que es importante establecer los planes. Y yo creo que para mí lo más valioso es que en cuanto a esto, es necesario pensar a largo plazo, es necesario pensar dónde queremos estar dentro de 50 años, no dónde queremos estar dentro de dos, porque dentro de dos en un plan a 50 años, porque termina no haciéndose nada. A nombre de la Fundación, le agradezco a los dos por la colaboración. Y pues los invito a que volvamos a hacer conferencias como esta. Vuelvo y digo, podemos coger temas dentro de este tema grande, podemos coger temas más cortos y más específicos para beneficio de todos. Así es que, bueno, pues, y saludos. Gracias por la oportunidad. Y gracias a todos los que estuvieron ahí todo el tiempo, porque yo veo los números y se quedaron a través de todo este programa. Bueno, pues muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno.